Hola, ¿qué tal? Soy Johnny Vanegas y este es un nuevo video para Comarketer. El día de hoy vamos a hacer este enano que tengo a mi lado, teniendo en cuenta los conceptos que aprendimos en el video anterior. Vamos a tratar de pegar algunas rocas y vamos a hacer varias capas en este acuario, y para que todos repasemos y aprendamos cómo podemos hacer montañas y podamos sostener sustrato en la parte alta, pero eso lo vamos a ver ahorita más tarde. Vamos a hacer este acuario, que es un acuario de Ultimate Nature System, vidrio ultra claro, de 20x20x20. No le vamos a meter peces, va a ser un acuario para gambas, demasiado pequeño para meter pececitos. Y vamos a usar esta belleza, una On Flat Nano. Igual ahorita la miramos bien. Espectacular esta lamparita. Acá vamos a utilizar rocas dragón y vamos a utilizar sustrato orgánico, power sand, y bueno, espero lo disfruten. Lo que quiero hacer es un diseño de montañas. Vamos a colocar dos piezas grandes acá en la parte frontal y nos vamos a ir yendo hacia atrás. Y bueno, ahora miro si me voy hacia izquierda o derecha el camino. Siempre que utilizo rocas en todos los acuarios, sea pequeño, grande, mediano, siempre utilizo un material para aislar las rocas del vidrio. Puede ser acrílico, a mí me gusta utilizar bastante este acrílico. Puede ser acrílico plano, puede ser foamy. Tengo mucho temor de utilizar el icopor, he visto algunos accidentes feos en acuarios utilizando el icopor, entonces es mejor un material que no flote y que aísle completamente el vidrio. Varias razones: primera, pues para no rayar mucho el cristal, igual en el fondo no importa, pero igual hay que cuidar. Y segundo, evitar una ruptura del acuario en el fondo, y bueno, ya saben todos los accidentes que pueden pasar, entonces siempre trato de utilizar esto. Lo voy a bajar unos 3 centímetros atrás, pensando que en la parte frontal voy a utilizar arena. Voy a dejar un poquitico más para que quede fácil la limpieza. En muchos casos lo que hago es ponerle 2-3 punticos de cianocrilato para que se fije bien al piso y nos dé un poquitico más de sostén en el acuario. El sustrato lo estoy colocando simplemente como material de contacto y para que quede un poquitico más sólida la unión. Ahí le apliqué un poquito de bicarbonato para acelerar la reacción y ya pues está, creo que está ya bien pegada. Vamos a empezar a presentar las rocas. De las características buenas que tiene esta roca son todas las grietas que nos pueden ayudar para poner anubias, mosquitos, podemos poner Cuba, Monte Carlo. Y traten de que las rocas que utilicen pegadas al cristal sean lo más plano posible para así reducir el espacio por donde se pueda escapar el sustrato. Igual ahorita vamos a ver cómo vamos a tapar todos esos orificios. Voy a hacer este. Thank you.
Me gusta más este lado de la roca, acá en la parte de adelante nos queda una sombra bastante agradable. Y yo creo que el camino lo voy a tirar de izquierda a derecha. Entonces voy a tratar de direccionar esta cara de la roca así paralelo a esto para poderlo direccionar. Pueden dejar espacio suficiente para poder limpiar el cristal frontal. O si no, grave. Aquí realmente no me interesa como tapar las zonas donde se ve el sustrato y lo blanco, porque igual eso lo voy a tapar con plantas. Pero cuando ustedes hagan una estructura donde va a ser eso visible, recuerden que, por ejemplo, si estamos trabajando con esta roca, tener como polvillo de esa roca o aserrín o restos de madera de este mismo tono, y con eso tapan las juntas, y de esa manera pues se les va a ver estéticamente mucho más presentable. Voy a colocar la última roca acá atrás y ya luego vamos a empezar a trabajar en los laterales para que veamos cómo vamos a sostener el sustrato. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a trabajar en ambos laterales y lo que les voy a mostrar es, yo quiero llenar esto acá de sustrato, lo quiero llenar acá. Entonces, cómo vamos a sellar estas partes de acá, lo mismo los huecos que entre las rocas, para que no se nos escape el sustrato, porque yo quiero utilizar en la parte frontal arena decorativa. Entonces, bueno, les vamos a mostrar esa parte. Entonces, esto lo vamos a hacer, obviamente estéticamente, pronto no se va a ver muy lindo los laterales, este acuario va a ser más para que se vean al frente, pero hay bastantes formas de ocultarlo. Una de ellas pues sería ponerle un vinilo negro o algo para que se nos tape este lugar, pues este lateral. Pero bueno, vamos a arrancar. No sé si alcancen a ver ahí, aquí hay que coger otra pinza. Aquí en este segmento hay un orificio también un poquitico grande donde se nos puede escapar sustrato, entonces vamos a meterle unas piezas pequeñas.
acabamos de mirar en ambas partes todo el relleno que hicimos con espuma, nada de esto se va a ver. Entonces ya lo que podemos ver es que en ambas partes ya lo podemos rellenar con sustrato. Algo muy importante cuando nosotros vamos a utilizar sectores con sustrato donde va a tener más de 5 o 6 centímetros de sustrato es que tenga una buena aireación y circulación. Entonces muchas personas llegan y llenan todo esto de sustrato, está bien, pero pueden hacerlo rendir más, pueden economizar utilizando otro material. Entonces podemos utilizar materiales porosos, podemos utilizar Matrix, canutillos, podemos utilizar Power Sand. Hay muchas marcas que comercialmente tienen de este tipo de sustratos. Entonces lo que vamos a hacer es eso. En este caso vamos a utilizar Power Sand M. Y podemos ir viendo cómo se nos queda todo el sustrato, se nos queda todo este material dentro de este sector y no se nos va para, ni para adelante ni para atrás. Vamos a aplicarle al otro lado. Podemos observar cómo nos queda. Y antes de continuar, vamos a tapar estos orificios, a terminar el hardscape, ya luego aplicamos el sustrato, plantamos y quedamos listos. Todas estas piezas, por ejemplo acá que se ve bastante la espuma, simplemente vamos buscando una roquita que nos coincida lo más, que nos coincida lo mayormente posible, y en algunos casos vamos a tenerlas que pegar para que no se nos mueva. Vamos a ver si somos capaces de colocarlas sin necesidad de pegar. Voy con la parte decorativa para empezar a organizar aquí. Y honestamente no me gusta trabajar con arena con una sola granulometría, se ve demasiado perfecto, demasiado como antinatural. En cambio cuando tenemos piezas más grandes pues las podemos ubicar como si se fueran regando en el camino, no sé, parece que se ve mucho mejor. Para darle un poquito más de altura, ahora lo que vamos a hacer es rellenar con sustrato. Thank you.
Eso es todo por este video. Vamos a dividirlo en dos partes. Esta parte que fue toda la armada del hardscape. Y la segunda, en el cual vamos a plantar, vamos a adecuar los equipos. Y bueno, les vamos a dar otros datos. Recuerden que si tienen alguna duda, que si quieren algún tema en específico, nos lo dejan en los comentarios. Y bueno, espero que lo disfruten. Recuerden, los que están en Colombia, todo esto está disponible acá en Aquamarket, excepto la roca de dragón, que todavía no está disponible. Y bueno, espero que estén muy bien. Nos vemos. Oh, shit. Here we go again.